Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud, un programa donde estamos conversando desde casi ya un año de los padecimientos más frecuentes que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que es muy común en los hogares nicaragüenses, en los niños principalmente, pero que tiene que ver con ese tratamiento que está brindando las clínicas de medicina natural, que según la compañera Rosario Murillo, hay ya más de 500.000 clínicas a nivel nacional, perdón, 70 clínicas a nivel nacional, y se han hecho más de 500.000 atenciones desde el año 2015. Estos son los datos que ha proporcionado a la vicepresidenta el día de hoy, refiriéndose a las clínicas de medicina natural, a propósito de que para el otro año, según anunció la vicepresidenta, vienen unos especialistas de Vietnam para fortalecer las capacidades del personal del MINSA en cuanto a la acupuntura. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Reina Martínez, quien es responsable de la clínica o parte del equipo de fitoterapia del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Con ella vamos a hablar de la medicina natural y el estreñimiento, la medicina natural para el tratamiento del estreñimiento. Bienvenida, licenciada, buenas mucho gusto. Buenas tardes. Es un placer. Sí, ya compartíamos algunos datos de la vicepresidenta que el día de hoy precisamente lo suministró, sí, hablando de este tema. Sí, está bien. Bueno, yo soy licenciada en enfermería del Centro de Salud Sócrates Flores y vengo aquí a brindarles un poquito de conocimiento de lo que me he capacitado con el gobierno, aprendiendo sobre todo lo que es medicina natural, terapias alternativas y todo lo que se basa al mejoramiento de tratar al paciente con medicina natural, con plantas. Precisamente con plantas, fitoterapeutas. Sí, sí, plantas. Plantas. Vamos a hablar del estreñimiento, licenciada. ¿Por qué se presenta el estreñimiento? ¿Hay alimento? ¿Qué causa el estreñimiento? Bueno, el estreñimiento se presenta por los alimentos que ingerimos. Entonces nosotros hemos venido a enseñar qué es lo que va a ingerir el paciente para estar bien y no estar con estreñimiento, porque el estreñimiento se puede dar en los adultos, en los niños, en los pacientes mayores de edad, de 60 años. Entonces nosotros venimos a enseñarles cómo alimentarse, no alimentarse con cosas picantes, no alimentarse con grasa, enseñarles una dieta adecuada para ellos evitar ese problema. ¿Quiere decir que las personas que comen mucho chile, sí, pueden estar con estreñimiento? Sí, con estreñimiento. También hay personas que no lo ingieren el chile y también tienen estreñimiento, pero sí, el chile, las cosas ácidas, las cosas grasosas, a veces los mismos medicamentos nos pueden dar estreñimiento por los laxantes, es lo que más podemos usar para eso, pero hay muchas causas para el estreñimiento. Precisamente para contribuir a lo que usted dice, licenciada, dice que uno de los factores de riesgo para padecer de estreñimiento son ser un adulto mayor, ser mujer, estar deshidratado, es decir, no tomar mucha agua. Sí. Generalmente los niños no toman mucha agua y a pesar de que andan corriendo, jugando, tener una dieta pobre o baja en fibra. En fibra, sí. Hacer muy poca actividad física o ninguna. Exacto. Tomar medicamentos, lo que usted decía, incluido los sedantes, estupefacientes, antidepresivos o medicamentos para bajar la presión arterial, son algunos de los factores de riesgo, pues, para presentar estreñimiento. También está el padecer un trastorno mental, una depresión o un trastorno del alimento, es decir, aquellas personas que no comen. Exacto, entonces nosotros hemos venido a mejorar todos esos problemas de estreñimiento en los pacientes. ¿Cómo? Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que nos han enseñado en el Instituto de Medicina Natural, hemos aprendido tanto a que el paciente pueda mejorar este problema.
En la clínica que usted trabaja, que está ubicada en el Sócrates Flores, ¿qué tan acogida están teniendo la fitoterapia precisamente para estos padecimientos, licenciada? Pues tenemos muchos pacientes, tenemos bastantes pacientes que trabajamos con ellos cada día, más pacientes adultos, porque son los que presentan más este problema. En niños pues casi no lo miramos, pero sí, nosotros tratamos de enseñarle a hacer su ejercicio, a su alimentación, a hacer su jugoterapia, sus jugos que aprendan ellos a tomar para resolver su problema. Hay diferentes tipos de estreñimiento, ¿verdad, licenciada? Hay unos que son menos complicados, hay unos que son agudos y hay otros que son crónicos. Sí. Tal vez me describe cada uno de ellos para que nosotros entendamos de la magnitud, pues, de que cuando estamos hablando de estreñimiento. Bueno, lo que pasa de que el estreñimiento se da dependiendo la alimentación que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, en las personas jóvenes se da por la alimentación que comen. Muchas gracias. Comen grasa, comen meneguitos, comen un montón de cosas, de fritangas. Ahorita que están famosos los nachos. Sí, todas esas cosas. Entonces, eso es en nosotros, pues, las personas más jóvenes, pero en las personas más adultas son sus medicamentos. La verdad que ellos no quien les gusta la fibra, algunos pacientes como que no digieren eso. Entonces, los pacientes adultos, por su tanto medicamento que toman, ellos presentan eso. Uh-huh. Y las etapas del estreñimiento, ¿cuándo se dice que es un estreñimiento leve, agudo o crónico? Bueno, porque la verdad que para que tengas un metabolismo bien, tenés que defecar por lo menos tres veces al día para que tu colon y todo esté bien, pero hay pacientes de que no lo hacen una vez al día, cada dos días, cada tres días. Entonces ahí nosotros vamos valorando al paciente conforme ellos nos orientan qué es lo que hacen cada día. Ya, por ejemplo, un paciente que tenga estreñimiento grave puede pasar hasta 3 o 4 días, así como usted lo dice, sin ir al baño, a hacer su necesidad. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, por lo menos les enseñamos a hacer sus jugos terapia, chía con linaza, papaya con chía, todo combinado su jugo para que ellos puedan llegar a defecar bien. Hablemos de los ejercicios, sí. También su ejercicio físico, porque en la clínica nosotros de medicina natural hemos aprendido a mucho ejercicio, a tai chi, a quijón. Entonces todos esos ejercicios nosotros se los enseñamos en nuestra clínica a que ellos aprendan a mover su cuerpo sin necesidad de ir a hacer un ejercicio físico bien, bien pesado, porque no lo pueden hacer, y eso también les ayuda a su estreñimiento. El tai chi, entonces, sí, que son movimientos. Quijón, sí, la verdad aprendimos mucho, aprendimos las 7 joyas, las 8 joyas, que son ejercicios que nosotros le enseñamos al paciente a hacerlo en nuestras clínicas, y con eso ellos sienten mucha mejoría y se los van aprendiendo cada día en las consultas que nosotros los tratamos, y ellos mejoran con su entrenamiento también. Hablemos, licenciada, de los síntomas. Los síntomas es importante dejarlos claros para esas personas que tienen estreñimiento. Por ejemplo, ya hablamos de las evacuaciones, que hacer tener menos de 3 evacuaciones a la semana. Por ejemplo, también hacer un esfuerzo para aquellas personas que empujan y nada, pues. Al final están en el baño luchando contra esa situación. Sí, entonces, bueno, esos son los síntomas, eso que me estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Enseñarles a su ejercicio, su jugoterapia, para que ellos mejoren, y les damos medicamento también, porque tenemos medicamentos en las clínicas para el estreñimiento, tenemos ajo con perejil, tenemos boldo, tenemos un montón de medicamentos, tenemos tecitos digestivos que son albahaca y menta, que todo eso a ellos les ayuda a defecar. Hablamos de los síntomas, seguimos hablando de los síntomas, licenciada, porque es bueno dejarlo claro. Dice que aquellas personas que tienen, que las heces son muy duras, son duras, son pelotas duras. Aquellas personas que sienten como que fueron al baño, pero como que todavía quedaron con ganas de más. Sí. ¿Son personas candidatas o tienen los síntomas
sí, de estreñimiento. Son pacientes con estreñimiento. Y esos pacientes somos los que tratamos mejor para que ellos se sientan bien con los medicamentos y las plantas vivas y los jugoterapias que les brindamos nosotros. Ahora usted, hay personas que por tradición, por cultura, por recomendaciones de la abuelita, del vecino, utilizan mucho el laxante. Y eso lo hacen en niños, por ejemplo. Sí. Muy frecuente en niños. ¿Qué tan recomendable es el laxante? No. Hay uno que también usa en el aceite de olivo, que ayuda supuestamente a la digestión. Pero ¿qué tan recomendable es eso en esto del estreñimiento, no, licenciado? Bueno, como decís, se usaba en los antepasados. Las personas de la tercera edad usaban eso. Y pienso de que lo usan, pero nosotros como fitoterapeutas no los recomendamos. Nosotros lo que les damos somos los medicamentos que tenemos, más las plantas vivas, los jugoterapias, pero laxantes no. Tenemos medicamentos, sí, laxantes, y en ocasiones que cuando están así, con esos síntomas bien feos, nosotros se los brindamos. ¿Qué puede ocasionar, por ejemplo, el laxante en cantidades que no son las recomendables? Hablemos, sí, de eso, porque puede desencajar un montón de cosas. ¿Como porque la flora intestinal se te puede limpiar, se te puede barrer de estar defecando y defecando, porque después de tener un estreñimiento bien feo, de que no pueda defecar 3 días, le demos un laxante, puede el paciente presentar diarrea, presentar una EDA de por cuántos días, y después va a ser otro problema, no va a ser el estreñimiento. Hablemos de ese, de esa gama, de esa variedad, licenciada, que ustedes tienen en las clínicas de medicina natural. ¿Hay farmacia? Sí. ¿En los centros de salud? Sí, tenemos nuestro medicamento. Tenemos nuestro medicamento que pues nosotros las fitoterapeutas somos las únicas que podemos darle al paciente. Ahí tenemos las plantas vivas, donde pues le enseñamos al paciente de que haga todos los té en infusión. En infusión. Primero, ¿no?, partir todas las plantas, hervir el agua. Ahí está usted, mire. Después hervir el agua y después dejar caer las plantas vivas al agua, apagar todo y después tomarlo. Ahí está, sí, preparando. ¿Qué está preparando, por ejemplo? Ahí estaba preparando un té para enfermedades respiratorias. Ya, sí, sí, o sea, la medicina natural, la fitoterapia, no solo es para el estreñimiento. Hay gran variedad de enfermedades. Así es. Sí, que podemos curar. Sí, un montón de enfermedades curamos. Ahí tenemos ese es el puro de moxa. ¿El moxabutión puede servir para dolores? Puede servir para el estreñimiento, pero sí se lo tenemos que poner 4 dedos arriba del ombligo. Para el estreñimiento podemos poner moxa, podemos poner terapias de Chaxun, compresión, con movimiento, masaje, todo eso podemos hacerlo también para que el paciente mejore. Me imagino que el puro de la moxibustión hace su efecto, claro, como a suavizador, sí, ¿verdad? Sí, el abdomen, sí, lo tenemos que poner del ombligo, 4 dedos, hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, y el paciente siente mejoría cuando usamos el puro también. Eso lo puede hacer también una persona que tiene estreñimiento, pero que no es un problema muy grave, porque es parte de su sí, sistema digestivo. Sí, sí. Cualquier paciente, a todos los pacientes que presentan problemas de dolores, de articulaciones, de estreñimiento, de todas las enfermedades que presenten, podemos usar el puro en todas las partes del cuerpo. Ok, licenciada, vamos a una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, seguiremos hablando más de este tema, la medicina natural para el tratamiento del estreñimiento y el estrés. El estrés se me olvidó, pues vamos a hablar de eso, sí, cuando regresemos. Estamos con la licenciada Reina Martínez, quien es fitoterapeuta del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Usted no le cambie, que ya regresamos. We'll be right back.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la medicina natural para el estreñimiento y el estrés. A propósito, la compañera Rosario Murillo, en su comunicación diaria con las familias nicaragüenses, se refirió en uno de los temas que ella aborda, se refirió a la medicina natural. Precisamente ella abordaba y decía que 70 clínicas a nivel nacional han sido construidas en el territorio nacional para la medicina natural. Se han atendido desde el 2015 más de 500,000 ciudadanos en la medicina natural. También ella decía que 4,000 fitoterapeutas se han capacitado a nivel nacional y que para el próximo año se espera especialistas de Vietnam para seguir reforzando las capacidades del personal de salud de las clínicas de medicina natural en la acupuntura. El día de hoy estamos hablando sobre el estreñimiento y el estrés, a propósito que tenemos aquí a la licenciada Reina Martínez, quien es fitoterapeuta del Centro de Salud Sócrates Flores. Sí. Licenciada, ¿qué debe hacer primeramente una persona que tiene estreñimiento? Tiene que ir a acudir al médico, en este caso se va directo a la clínica de medicina natural. Bueno, los pacientes llegan al médico general, pero ellos los refieren a nosotros, porque los médicos casi siempre como que no tratan con químicos el estreñimiento. Es más con medicina natural. Sí, entonces siempre lo mandan a donde nosotros, la fitoterapeuta, para nosotros tratarlo con medicina natural. Me imagino también que hay menos complicaciones. Claro. Menos complicaciones porque precisamente... Pues claro, porque la medicina natural no te afecta el organismo para nada. Todo lo que te bebes de medicina natural no te afecta en nada, en nada. Ahora, hablemos de esas personas que viven con ese estreñimiento, licenciada. ¿Qué plantas pueden sembrar en su... Bueno. En su espacio, en su patio, para que al momento de que presente esto, haga una infusión? Sí. ¿Qué es bueno para sembrar en nuestro patio? Bueno, en nuestro patio podemos sembrar la hierbabuena, el cilantro, la albahaca, el yantén, que eso lo venden en el mercado. Podemos sembrar la melisa, también todas esas plantas ya están aquí en Nicaragua, en el comercio, aquí en la feria. Donde hay muchas plantas aquí en ¿cómo se llama? En Catarina, bueno, ahí en varios lugares. No, aquí en la feria, aquí en Managua. En el Parque Nacional de Ferias. En el Parque Nacional de Ferias tenemos bastantes plantas de que las podemos tener en nuestras casas. Bueno, el zacate limón también lo podemos usar en algunas ocasiones. Tenemos muchas plantas en nuestro país que nos ayudan mucho y las podemos tener en nuestros patios para las enfermedades que tenemos en nuestras casas. Que son cosas. Sí. Por ejemplo, dígame alguna, dos recetas, tres recetas que nosotros podemos preparar para enfrentar el estreñimiento. Ajá. Podemos hacer, digamos, un puño de hierbabuena y uno de cilantro. Uh-huh. Eso es algo, un té digestivo para el estreñimiento que sí, los pacientes, uno se los receta y a ellos le hace bien. Podemos picar, digamos que compremos, si no los tenemos en nuestra casa, 5 córdobas de culantro, 5 de hierbabuena, lo hacemos picadito, hervemos 1 litro de agua y esas
plantas picaditas, se las echamos al agua cuando esté hirviendo, apagamos la cocina, lo tapamos y eso nos podemos tomar en todo el día. Hay algo que es muy importante destacar en esta preparación, licenciada. Hay personas que echan en el agua las plantitas y pum, encienden la cocina. No. Es malo, eso no es. No sirve. Pierde todas las propiedades de las plantas. Lo que tenemos que hacer es infusión, hervir el agua y dejar caer las plantas al agua hirviendo y apagar la cocina. Y taparlo y después tomarlo en todo el día. Obviamente que se va a tomar a temperatura. A personas que lo refrigeran y después lo calientan y eso, y le hace bien también. Pero lo mejor pues es tomárselo tibio. A temperatura, sí. Ahora, ¿qué otra receta usted nos recomienda para el estreñimiento? Bueno, también tenemos, además de las plantas vivas, que es hacerla en infusión, tenemos los jugos terapia. Porque podemos hacer chía con papaya, piña con linaza, podemos combinar un montón de frutas, dos frutas podemos combinar y hacemos un jugo que nos ayuda perfectamente para el estreñimiento. Podemos hacer papaya con naranja, podemos hacer podemos hacer piña con naranja, podemos hacer linaza con piña, podemos combinar un montón pepino, podemos hacer un jugo verde que es pepino, piña y apio. Todos esos jugos terapia nos ayudan mucho para el estreñimiento también. Ahora, cuando hablamos de alimentos que no son ricos, o mejor dicho, que son ricos en fibra, ¿qué alimentos no deben faltar en nuestro hogar para que no caigamos en el estreñimiento? Esos alimentos ricos en fibra que nos ayudan al sistema digestivo, a la digestión. Ahora también vos sabés de que todas esas cosas con fibra las venden, medicina natural las vende. Y nosotros en los centros de salud tenemos la chía y linaza, pero en fibra, para ellos. Pero también en los alimentos hay que comer muchas frutas. Hay que comer muchas verduras, el ayote es buenísimo y les ayuda también a los pacientes para el estreñimiento. Todas las frutas y verduras no tenemos que dejarlas de comer, siempre tenemos que comer. ¿Hay, por ejemplo, familias que comen arroz, puré de papa? No, todo carbohidrato. Puré de papa, tostones. Todo eso es carbohidrato. Imagínense qué bonita combinación tan así. Todo eso es carbohidrato, el arroz, la yuca, el plátano, la tortilla, todo eso es carbohidrato. Entonces siempre tenemos que combinar un carbohidrato con proteínas, con grasa, para hacer una buena alimentación. Ahora, es importante que para el estreñimiento el agua no debe faltar. Sí, tiene que por lo menos 2-3 litros de agua en el día, porque hay costumbre de muchas pacientes de que no les gusta beber agua. Entonces nosotros eso también les recomendamos, que el agua hay que tomarla siempre, todo el día, por lo menos 3 litros en el día. Ahora hablemos del estrés. El tema es el estreñimiento y el estrés. Sí, porque va relacionado. Va relacionado, ¿verdad? Usted me decía que hay personas que precisamente no van al baño porque tienen estrés. Exacto. Su cerebro está ocupado en otras cosas. Exacto. En otros problemas. Si tenés estrés, vas a tener estreñimiento. Porque mente sana, cuerpo sano. Y si no tenés la mente sana, no vas a tener tu cuerpo sano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si estás durmiendo mal, tenés estrés. Sí. Si tenés problemas económicos, tenés estrés. Si tenés problemas de amor, si tenés problemas con los hijos, tenés estrés. ¿Qué les enseñamos nosotros? A hacer ejercicios de respiración a los pacientes con estrés. Okay. A respirar 5 veces por la mañana, y para que su mente esté sana, porque mente sana, cuerpo sano. Yo siempre le digo al paciente de que si están enfermos emocionalmente, van a estar enfermos todo su órgano. Es bueno eso que usted está diciendo, es muy interesante. Generalmente lo que hacen las personas cuando se levantan, lo que van a trabajar es directamente al baño. A veces están en casa es directamente a ver el celular. Sí. Lo que las amas de casa, por ejemplo, que tienen que ir llevar la comida de su esposo, preparar los alimentos de su hijo, prepararlos para la escuela e ir directamente a la cocina. Sí. Eso es muy bueno lo que usted acaba de decir, salirse al patio de la casa.
respirar profundo, aire profundo, que es un aire, hacer ejercicios de quijón, que es lo que hemos aprendido para el paciente, a estirarse, a caminar, a mover sus piernas, a mover sus brazos, a mover su hombro, porque eso es un ejercicio de que te relaja y te controla todo tu estrés. Más cuando uno va a trabajar, hay que respirar profundo, porque eso nos ayuda mucho a todas las cosas que pasan en esta vida. Ya, hablemos de otros remedios también, licenciada, que con las plantas, que podemos hacer con las plantas para el estrés. Bueno, para el estrés podemos hacer naranja agria con orégano. Naranja en infusión. Agria. Podemos hacer 7 hojitas de naranja agria con orégano, y hervemos 1 litro de agua con canela y lo hacemos así picadito, echamos la hojita al agua caliente, y ese tecito nos ayuda y nos relaja mucho. Nada de echarle jugo, solamente la cáscara de la naranja agria. No, la hoja. Hojas de naranja agria con hojas de orégano. No es que vamos a pelarle la naranja agria. No, hojas de naranja agria con hojas de orégano. Ahora, ¿qué otro también preparación? Bueno, tenemos también, podemos usar la canela. La canela nos ayuda bastante. Es un relajante. Sí, la canela. Pero hay que tomarla por una semana, porque también a los pacientes a veces les provoca estreñimiento. Entonces hay que hacer la canela con linaza. Podemos hervir 1 litro de agua y echar 2 cucharadas de linaza o de chía, y eso nos ayuda también para el estreñimiento y para liberar el estrés por la canela. Ya, lo importante de todo esto también, licenciada, es ir a hacer ejercicio, caminar. Tomar agua y hacer ejercicio. Hay personas que no caminan. Para nada. Pero ni caminan ni en el patio de su casa. Yo les recomiendo a las pacientas, porque a veces ellas les duelen sus rodillas y no quieren caminar, pero yo les digo que salgan a dar una vuelta por su casa, a la calle, y eso para mejorarse pues sus organismos, sus órganos. Y ahora que hay más parques. Ajá, pueden ir a los parques a dar sus caminaditas, a divertirse, porque hay pacientes que se enferman de estar en las casas. Yo les digo, vayan al parque, vayan a caminar, salgan, paseen, porque ustedes están vivas, están jóvenes para vivir más. Bueno, lo que hemos aprendido en la medicina natural, yo siento, es de que el paciente viva más tiempo. ¿Cómo? Con su ejercicio, beber agua, hacer ejercicios de respiración, que es lo mejor, y su alimentación, su dieta. Ok. Le agradecemos, licenciada Reina Martínez, por su valioso tiempo. Gracias, muchas gracias. Habernos dado su conocimiento referente a la fitoterapia y el tratamiento contra el estreñimiento y el estrés. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el lunes a esta misma hora, 3:00 p.m. a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.